ya, que vuelve luz el dolor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro primer trabajo informativo de la semana. En la informativo en el que vamos a compartir noticias que tienen que ver con el ámbito municipal, como así también con lo que ocurre en la comunidad. En la mañana de hoy estuvimos dialogando con el titular de la estación de policía comunal, Gustavo López, quien daba detalles sobre la actividad policial de la dependencia a su cargo realizada en las últimas horas. Este es el informe. Difundidas en las últimas horas, se tomó conocimiento de que habrían hurtado una camioneta en la avenida San Martín de nuestra ciudad, cerca de un boliche bailable. Sí, efectivamente. Esto se tomó conocimiento acá en la comisaría el domingo de la madrugada, a las 3:20 aproximadamente, a raíz de un llamado telefónico del ciudadano Barba, que es el damnificado. Una camioneta estaba estacionada en Monseñor Caballero y la avenida San Martín, una S10 patente 194, ETF 194, una S10 gris metalizada, doble cabina, modelo 2005. La había dejado ahí, concurre a la confitería y cuando sale se encuentra que faltaba. Así que bueno, automáticamente se dio el operativo cerrojo por parte del departamental, pero bueno, no se tuvo ningún resultado. Así que es un hecho que estamos trabajando también con comisarías limítrofes, porque han sido también víctimas de otros robos similares en tiempo atrás, ¿no? Este robo de camioneta, nosotros hemos tenido, bueno, dos nomás con este, pero ha habido lugares que ha habido más. 15 días atrás robaron también en Deró, en Bolívar, faltaron también en Trenquelauquen, así que estamos alerta en la zona y estamos investigando el hecho, ¿no? A raíz de esto que usted manifiesta, se podría tratar de una banda que ubica este tipo de vehículos, porque bueno, serían de fácil venta o serían trasladados, algunos mencionaban, a países limítrofes. Sí, nosotros todavía eso no lo tenemos determinado. Sé que una de las camionetas que fue sustraída entre Clau, que se secuestró en Jujuy, creo. Pero no podemos decir que todas van al mismo lugar. Es algo que no tenemos la información suficiente todavía. Se está trabajando, bueno, esperemos tener resultados, ¿no? Pero hasta el momento, inclusive acá nosotros secuestramos una camioneta que había sido sustraída en Neuquén. O sea que hay un movimiento de vehículos. Pero bueno, tenemos que trabajar y cuando tengamos la información yo se la voy a dar. ¿Hubo algún otro hecho que mereciera la actividad de la policía en las últimas horas? No, hubo llamados, algunos disturbios que se terminaron en infracciones, pero bueno, gracias a Dios no ha habido hechos que resaltar, ¿no? Continuamos con Informe Pehuajense, dialogábamos con Enrique Hugo Carpiñano, quien nos habla sobre la conmemoración del Día del Bombero, que será el jueves 2, como así también la fiesta que tienen programada para el sábado, al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la institución. Más allá de la alegría y satisfacción que produce que se conmemore el Día del Voluntario, al que adherimos fervientemente, tuvimos el diálogo con Enrique Carpiñano, quien nos daba detalles de esa fiesta a la que, por supuesto, concurriremos para reflejar en el transcurso de esta semana lo que se vive en ese lugar. Enrique Hugo Carpiñano decía lo siguiente. En este caso, como es habitual, la comisión directiva ha organizado una ceremonia para las primeras horas de la mañana. Sí, yo te diría que la comisión y el cuerpo activo, ¿no es cierto?, ya han organizado todo para el día 2. ¿Cómo se va a realizar? Como ya es costumbre, tempranito a las 8 de la mañana, se hace la formación, ¿no es cierto?, de todos los bomberos que tiene el cuerpo activo. Y de ahí en más, el izamiento de la bandera, con la presencia de las autoridades municipales, concejales e invitados especiales que siempre nos acompañan, y también con la presencia del público, que queremos que nos vayan y nos acompañen, escuelas que siempre van, también está la presencia de jovencitos que van con vestimenta de bomberos, ya sean hijos, familiares de algunos de los bomberos que están en actividad, y después la palabra, por supuesto, del señor presidente de bomberos, don Reinaldo Llanos. Después, lógicamente, alguna palabra va a decir también el jefe del cuerpo activo, el señor Jorge Sánchez,
perdón, Jorge Farías, son un juego de Jorges. Bien, y de ahí en más, ya vamos a tener el tradicional chocolate, como hacemos todos los años, con sus masas, en fin, para pasar un momento agradable en una cuestión, digamos, que hace ya, porque el día 2 no es de Pehuajó, es nacional. En todos los cuerpos de bomberos del país se organiza este tipo de festejo y de conmemoración de un acontecimiento tan caro a los sentimientos de la población, porque nosotros nos debemos indudablemente a la comunidad, Jorge. Enrique, usted recién mencionaba que bueno, los van a acompañar también delegaciones escolares. Y yo recuerdo en alguna oportunidad, por unos años anteriores, en que desde el cuerpo activo y desde la comisión invitaban precisamente a las delegaciones escolares, más allá de participar de este acto, a que también fueran a recorrer el cuartel, sí, para sí. mostrar que eso se está haciendo ahora. Sí, sí, durante todo el día llegan distintas delegaciones escolares, previamente avisan, ¿no es cierto?, para tener la. Para atenderlos como es debido. También ellos van a recibir el chocolate y las masitas, que eso es muy importante, que nos avisen con anticipación, porque a veces se juntan dos, tres escuelas juntas y a veces no tenemos la atención que ellos se merecen, pero nosotros muy gustosos los recibimos. Van a estar festejando, bueno, el Día Nacional del Bombero Voluntario. Así ¿Qué pasa es. Con los festejos del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad? Bueno, sí, eso va a ser el sábado, Dios mediante, con el tradicional cena, donde también va a haber distinciones, que hay algo importante dentro de esto. A veces las distinciones se dan el mismo día de bomberos, en otros casos no, se hacen en la fiesta. Como es una fiesta nuestra, es decir, que va el bombero, su familia, consejo directivo y su familia. Y algún invitado especial que siempre colabora con nosotros para la organización de esta fiesta. Claro, porque está la parte económica, ¿no es cierto?, porque es una situación de buscar una colaboración y tenemos esos invitados especiales. Bien, de ahí en más está después los mejores promedios, van a recibir también un presente. También hubo un momento dado que hubo un siniestro muy importante en Pehuajó, no hace mucho tiempo, que una familia corría riesgo de vida y los chicos entraron dentro de la vivienda, los salvaron y van a recibir también una medalla que los honrará. Está bien que ellos están siempre para cubrir las necesidades, pero este fue un caso un tanto especial. O sea que, bueno, otra jornada de fiesta para disfrutar. Exactamente, después la cena ya tradicional, tortas y demás cosas. Y también vamos a tener una parte musical para alegrar un poco más la fiesta. Continuamos con Informe Pehuajense. Queremos compartir a continuación con todos ustedes el segmento de notas breves preparados para nuestros televidentes. Escuela de Estética, concurso de audiovisuales. La dirección de la Escuela de Estética, Arte para Chicos, informó que se ha extendido el plazo de inscripción para el concurso de audiovisuales hasta mañana 31. El concurso, destinado a jóvenes de 11 a 16 años, tiene como base presentar el bosquejo de una historia que contarán en el corto realizado y será de temática libre. Deberán presentar también un máximo de 3 actores. Este concurso se realiza como parte de las actividades programadas por la celebración de los 25 años de la institución. Por otra parte, diversas actividades están programadas con motivo del Día del Escritor, el Día del Libro y también exposiciones en un local céntrico. IPS, cronograma de pagos. La oficina local del Instituto de Previsión Social informa el cronograma de pagos, que es el siguiente. En el día de la fecha, 30 de mayo, se abonan con los documentos terminados en 0. Martes 31 de mayo, documentos terminados en 1, 2 y 3. Miércoles 1 de junio, documentos terminados en 4, 5 y 6. Y jueves 2 de junio, documentos terminados en 7, 8 y 9. Entrega de becas. En horas de la mañana, en la sala de situaciones del Palacio Municipal, el Intendente Municipal, Pablo Javier Zurro, entregó becas a estudiantes en el marco del programa de ayuda que realiza el Gobierno Municipal y que comenzara días pasados. En el momento de la entrega, el mandatario municipal expresó unas breves palabras manifestando el compromiso de continuar brindando estas ayudas, las cuales de alguna manera son paliativo de los gastos que enfrentan los estudiantes o sus familiares para llevar adelante sus estudios. Hizo referencia a la oposición por la crítica que realiza al programa de becas, enfatizando que mientras mayor sea la misma, mayor será el aporte, porque estas ayudas se hacen teniendo en cuenta el esfuerzo que significa perfeccionarse
y por ello tratará de readecuar el presupuesto municipal para continuar con la realización de otra entrega en los próximos meses. Tal fue el compromiso que manifestó ante los numerosos vecinos que colmaban el recinto. Este lunes a las 19:30 en el Jardín 909 Belarrese se realizará la reunión con los vecinos en la que el intendente Pablo Zurro, junto con sus colaboradores y responsables, explicará a los vecinos el proyecto participativo en el área cultural. Por ello, se estaban enviando las invitaciones a los vecinos de las barriadas para que se sumen a esta propuesta en la que se iniciará el camino de una nueva modalidad en la que la gente del barrio tiene decisiva participación en la forma en que se invertirá el dinero destinado al presupuesto educativo. En este caso, el barrio Don Domingo fue el barrio elegido para esta primera experiencia. La primera presencia en las asambleas es fundamental, puesto que se presentarán ideas, se discutirán y posteriormente se elegirán el proyecto definitivo, que es el que se llevará adelante y que la municipalidad realizará de acuerdo a la partida que tiene destinada para tal fin. Explicaron las autoridades también que esta modalidad tendrá su primera experiencia en el barrio Don Domingo y servirá para que nuevas partidas se implementen en el presupuesto a los efectos que se vayan agregando los diferentes barrios de Pehuajó a este proyecto cultural que tiene que ver entonces con la participación de los vecinos. Continuamos con nuestro trabajo informativo. La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Fratelli Unite tuvo una noticia del Honorable Consejo Deliberante que ha pedido de la entidad, declaró como patrimonio cultural a todo su edificio, un edificio de época construido por los primeros inmigrantes italianos y que ahora obviamente manejan todos los descendientes. Queremos compartir qué opinaban los directivos de la entidad con respecto a esta declaración emergente del Honorable Consejo Deliberante. No, esto comenzó en el 2004, nosotros nos dirigimos a la provincia porque queríamos que sea a nivel provincial. Pero vinieron 4 personas, lamentablemente nos dijeron que no, después nos mandaron, viste, la nota todo explicado, porque el frente había tenido unas modificaciones, lo mismo que la parte de adentro de la institución. Entonces nos aconsejaron que lo hiciéramos a nivel municipal. Así que en el 2005 comenzamos a averiguar los trámites, a ver si existía una ordenanza. Y bueno, y ahora que tenemos que agradecer también a Daniel Aim, que es el que nos ayudó a tomar contacto con el Consejo Deliberante, con Francisco Deo, nos dio una audiencia, ahí le explicamos qué es lo que queríamos, no solo el edificio, sino también lo plantado, lo que existe adentro de la institución. Y sí, en una semana lo declararon Patrimonio Municipal del Partido de Pehuajó, así que en nombre de toda la sociedad italiana, agradecerle a todo el Consejo Deliberante y también, lógico, al Intendente, porque se fue en su gobierno que se declaró Patrimonio Cultural del Partido de Pehuajó. Bueno, a raíz de esta declaración, ¿cuáles son los beneficios en cuanto a refacción del edificio? ¿Cómo es? Bueno, mirá, los beneficios serían que es que esté resguardado ante que no ocurra, por ejemplo, como ocurrió lamentablemente con el Teatro Dante que existía, que fue vendido. Es una forma de proteger a la institución. Ahora, si después uno recibe una ayuda económica, bienvenido sea. Si no, nuestro principal objetivo es que se mantenga, viste, el edificio, que no ocurra nada raro. No solo el edificio, sino también lo plantado, o sea, todo lo que existe adentro de la institución. Bueno, seguramente para refaccionarlo lleva su tiempo y el dinero. No hay problemas. No hay problemas. Se puede, de hecho estamos ahora, porque es un edificio de principio del siglo pasado, estamos en refracción, donde son muy costosas las refracciones, pero no estamos encuadrados en el patrimonio de conservar ediliciamente tal cual era.
No, no estamos en eso. Sí, conservar la institución como institución, con lo plantado y con lo que es una institución. Uh-huh. Con respecto a la institución, ¿cómo están trabajando? ¿Cuáles son los cursos que tienen? Seguramente bueno, son muchos sí, abiertos no. a la comunidad. Hay una escuela de idioma que se maneja, bueno, que le explique el profesor no, un poquito sí, más. Sí, tenemos una escuela de idioma que funciona, estamos funcionando martes y viernes con algunos cursos y lunes y miércoles con el resto, digamos, con otros cursos. Dentro de esos cursos, que son cursos de lengua y literatura, cultura italiana, aparte de esos cursos que son, digamos, son los cursos, el curso tradicional, tenemos cursos de, o talleres, mejor dicho, de conversación, y hace una semanita más o menos empezamos con un taller de teatro para los alumnos, como un beneficio que tienen los alumnos como para afianzar un poquitito más la lengua italiana. Uh-huh. Después, no sé. Claro, esta escuela funciona desde el 2003, que fue reconocida por el Consulado General de Italia. Nosotros pertenecemos al Consulado de La Plata y, bueno, tenemos nuestras obligaciones, viste, de cumplir con toda la documentación, los papeles, y después la parte administrativa corresponde al INAIS, que también hay que cumplir un montón de requisitos, ¿no?, con el INAIS. Y hace poco tuvimos una reunión muy importante en Rosario de toda la República Argentina, que había como 2.000 personas, y fue muy interesante porque se hicieron talleres para informarle a las distintos talleres, ¿no?, para informarle a las instituciones cómo se maneja, porque ahora el INAES está tratando de apoyar mucho a las instituciones, así como las sociedades italianas del interior, porque existen muchos problemas, hay muchas que prácticamente, viste, no se han dedicado y se están por perder. Entonces el INAES trata de que comience a surgir, porque es una forma que de apoyo de ellos, ¿no?, que ayuden, el INAES principalmente. Uh-huh. ¿Tienen algunas actividades ya programadas para las próximas semanas, es así? Sí, para el 2 de junio es el Día de la República de Italia, y el 3 el Día del Inmigrante Italiano. Entonces nosotros aprovechamos esta oportunidad para hacer una invitación, porque el 4 de junio vamos a hacer una exposición de toda documentación y objetos que nos puedan facilitar los descendientes italianos, los mismos italianos que hay acá en Pehuajó. Hacemos una exposición, va a haber algún número artístico, y después vamos a convidar con algo, viste, de a la gente que venga a partir de las 6:30 de la tarde. Y después está la cena, no sé si querés hablar vos. Después, para el día 11 de junio, estamos organizando una cena de los 125 años de la sociedad italiana. Así que invitamos a toda la comunidad, que bueno, van a hacer muchas tarjetas porque no tenemos mucho espacio. Se va a realizar acá en la institución. Es una cena linda con un show. Y la verdad los esperamos, también queremos invitar, ya que tenemos esta oportunidad, de vamos a salir a hacer una campaña de socios para ayudar a la institución, ¿no es cierto? Queremos que sea una institución de puertas abiertas, que asistan a los talleres, que están bastante interesantes, que de a poquito lo vamos mejorando, así que bueno, nada, eso. Seguimos adelante con nuestro trabajo informativo. La gente de Potestad estuvo en la ciudad de La Plata, estuvieron allí presentes Oscar Pérez y Andrea Guagliarello, y luego de esta muy linda experiencia, según nos narraron, estuvieron dialogando con Informe Pehuajense. Esto era lo que nos explicaban. A lo mejor más buena de lo que yo esperaba. En realidad, yo me siento orgulloso de esta experiencia, porque
Me lo decía una compañera, una chica que es de acá, de Pehuajó, que está viviendo en La Plata hace unos años, que es Graciela Fachal, cuando yo le comentaba, por ejemplo, es como que, no es como, inauguramos una sala, inauguramos un espacio cultural en La Plata, un nuevo espacio cultural. Y es muy muy interesante para mí porque la inauguramos con una obra que estamos haciendo nosotros. ¿Entendés? Es un espacio, digamos, no un teatro, sino un espacio que no es convencional. Exacto. ¿Se adecuó bien? Sí, muy bien, muy bien. Es una sala que tiene una capacidad, albergó 70 espectadores y trabajamos el sábado a sala llena y el domingo decayó un poco, había alrededor de 50 personas. Pero bueno, es muy importante porque Estela Castaño y Fabián Villarreal, que son los que tienen esta casa, nos propusieron volver con el mismo espectáculo para el mes de julio. Se hizo, Oscar, de todas maneras, 120 personas en dos días, en un medio ajeno y donde no es fácil la difusión por los medios, sino que se hace más el boca a boca. Exacto. No es poca cosa. Sí, 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 es muy importante. ¿Se hizo el debate, como siempre? Sí, sí, el sábado de la noche se hizo una charla bárbara, terminó la función a las 11:15 más o menos y estuvimos, porque ese lugar tiene una especie de buffet donde después nos quedamos allí charlando, primero en la sala se hizo una mesa redonda por propuesta de uno de los espectadores, una persona que quedó muy, muy sorprendida con la actuación de Andrea, pero que lo diga ella, porque es un señor, que él dijo, yo he visto mucho teatro, he visto teatro de Estado en Europa viviendo, viví en España, pero lo que hace esa mujer, dijo en un momento, es maravilloso. Y Andrea estaba al lado de él. Entonces, esa mujer con esas miradas, con esas pausas que hace, con eso. Y Andrea dijo, soy yo, dice. No la había sacado por la cara. Pero seguro, ¿me entendés? Y la tenía al lado. ¿O no es así, Andreísima? ¿También conforme, Andrea, vos con esta visita a la ciudad de las Diagonales? Sí, sí, la verdad que muy conforme, muy feliz. No me esperaba lo que vivimos. Fue realmente una experiencia fuera de serie, no sé. Dan ganas de volver. Sí, sí. Oscar, sabemos que tuvo mucho que ver en todo esto la promoción boca a boca y de los ex convecinos que están allá, ¿no? Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿viste? ¿Mucha gente de Pehuajó? Sí, había gente de Pehuajó. Me encontré con gente que hacía años que no veía, con familias, amigas también. Y vos sabés que hay una nota que hay una periodista de una FM que quedó muy impresionada con el espectáculo y nos acompañó el sábado a ver la obra y el domingo volvió a ver la obra con su marido. Y bueno, está haciendo una movida como para ver cómo la puede llevar, con idea que tiene ella de llevarla a las facultades en La Plata. Y invitó para una entrevista que nos hicieron en la FM que tiene ella a Ricardo Cohen, que es un director o secretario, no, presidente de la universidad, de la parte cultural. Bueno, así que hay muchas posibilidades. Me encontré con gente de Pehuajó, que por ejemplo es Leticia Sánchez, que es una artista plástica, que trabaja en una cárcel en Florencio Varela, y que nos propuso llevar la obra a la cárcel. O sea, un viaje productivo. Sí, 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 sí. Más mucha, allá del éxito de la presentación. Mucha repercusión tuvo. Bueno, así que yo estoy recontra contento, agradecido a mis compañeros de proyecto, a Sandra, a Víctor, a Norma, a Silvana, a Marina, a todos los que iniciamos esto, inclusive ahora que tengo a este equipo de gente, Andrea Guagliarello y Julio Lippi García, que hace la parte técnica, que laburó muchísimo, porque hubo que armar la sala de teatro. Bueno, muy contentos. ¿Cómo sigue esto, Oscar, en cuanto a presentaciones? ¿Tiene algo previsto en el corto plazo? Sí, esta que se va a repetir en La Plata, que va a ser para los primeros días de julio posiblemente. Julio. Julio. Y después tenemos una propuesta para llevarla a Alberti y tenemos una propuesta para llevarla a Mercedes. Chilco.
Ah, perdón. Bien, Andrea. Y a Chivilcoy también. Eso sería a través de la inspectoría distrital. Tendríamos que ir a las escuelas de Chivilcoy. Continuamos con nuestro trabajo, nos vamos al deporte. El profesor Pablo Trinitario dio detalles sobre el Grand Prix de ajedrez disputado en Pehuajó. Compartimos la nota. Las expectativas fueron mucho mayores, más de lo que nosotros esperábamos. Yo en una oportunidad anterior al torneo te había comentado que esperábamos unos 140, 150, bueno, 185 el total de inscriptos de alrededor de 17, 18 ciudades. Pintaba quizás la previa un poco mal, llovía en todos lados, viajar con chicos por ahí es medio complicado, pero bueno, todos arriesgaron, gracias a Dios terminó el domingo soleado, pudieron volver a sus respectivas ciudades en la mejor buena forma, sobre todo las ciudades como Las Flores o Tandil, que tienen más de 300 kilómetros de diferencia. La verdad que muy lindo. Después el colorido del torneo, por lo que me dijeron todos, fue muy bueno. El nivel de premios, los horarios de comienzo y terminación de la competencia, el servicio de cantina que brindamos, el comportamiento en sí en general. Trajimos a un árbitro internacional de ajedrez y bueno, el torneo se desarrolló muy bien. No sé, yo te diría que para no ser exacto, 9 puntos del torneo, estuvo muy bueno. Bueno, ¿cómo le fue a los pehuajenses? Bueno, lo sobresaliente fue en la categoría mayores, que intervino Gustavo Maía, por primera vez en un torneo de este tipo. Ganó con 7 puntos. En el segundo lugar se ubicó Eduardo Torrellardona, también de Pehuajó, con 6 puntos, perdiendo una sola partida con Gustavo Maía. Y en el tercer puesto, con 5.5, el 2 veces campeón argentino sub-20, Hernán Cantelli y la ciudad de Junín. Te hago por ahí una salvedad: la categoría mayores reunió 64 jugadores, es excelente, es la primera vez en el año que se da esto. Tuvo un muy buen nivel de fuerza. Compitieron de todos lados que vinieron a jugar con jugadores fuertes, o sea que es la categoría más fuerte que se hizo el domingo. También puedo resaltar los 5 puntos de Roberto Rodríguez, que hace un montonazo de tiempo que no jugaba. El mejor local, que correspondía a Roberto Villabrille, también muy bueno, con 5 puntos. En categoría 8 años, el 5.º puesto de Jeremías Campot y el 8.º de Luciano Ciarrota. En la categoría sub-16, el 4.º puesto de Nahuel González y el 7.º puesto de Franco García. O sea que en general estuvo buena. Quizás falta un poquitito más. Bueno, lo vamos a lograr en el transcurso del año. Bueno, ¿cuándo vuelven a competir? Bueno, el día sábado 11 de junio se va a estar desarrollando acá un torneo para mayores, que también por ahí intervienen menores. Es otra clase de torneo, es un torneo de 15 minutos y 9 fechas. Empieza alrededor de las 4 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Bueno, es un torneo que hace más o menos unos 25 años que se hace. Lo lindo de este torneo es que van a participar jugadores federados, jugadores maestros internacionales o maestros nacionales. Va a ser más reducido numéricamente, pero de fuerza va a ser mayor. Bueno, eso el día 11. El día 12 vamos a trasladarnos a la ciudad de Junín a jugar una nueva etapa del PRIC de chicos, la misma modalidad que jugamos acá a Pehuajó. Y el día 26 de junio vamos a viajar a la ciudad de Carlos Casares a jugar otra nueva fecha del PRIC de chicos. Bueno, un mes. Sí, junio, más, yo te diría que ya empieza complicado en todas las facetas, más están los bonaerenses, además está en otra clase de torneos que vamos a ir a competir, o sea que sí, el segundo semestre del año va a ser bastante movido.